Bienvenidos chicos a una nueva clase de matemática. Pues ya estamos de regreso luego de vacaciones y para poder empezar vamos a hablar sobre la resolución de la prueba número 3 diagnóstica. Se las voy a proyectar para que ustedes pues puedan ir viendo cada uno de los ejercicios. Ahí los tenemos. Esta prueba diagnóstica número 3 tiene un área de vectores, una parte de números complejos y también tiene una parte acerca de estadística. Entonces, de acuerdo a la intervención que ustedes tuvieron en este cuadernillo, pues en la parte de vectores se tiene aproximadamente entre 40 y 50% de acierto. Ya vamos a analizar qué fue lo que pasó. Y también tenemos en la parte de números complejos, pues una un mejor porcentaje de acierto que anda entre el 70 y el 90%. Y la parte de estadística, pues que tiene un porcentaje intermedio, ¿verdad? Anda entre el 50 y el 70%. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos ejercicios. Es importante que usted después se vaya recordando qué fue la respuesta que usted obtuvo, usted brindó, para que le sea de utilidad el repaso que tenemos en este momento. Bueno. Dice la primera pregunta. Observa los vectores en la siguiente cuadrícula y le da un vector llamado V y le da un vector llamado U. Y tienen, los dos están, su origen en el mismo punto. O sea, su origen está en el mismo punto. Entonces, a partir de lo anterior, dice cuál es el resultado de sumar los vectores. Ahora, para poder sumar los vectores, va a ser importante que ustedes recuerden los métodos de las operaciones. Entonces, yo puedo tener el método, si estamos hablando de los métodos gráficos, porque las respuestas así me indican que están utilizando los métodos gráficos para poder resolver. Entonces, yo voy a necesitar recordarme cuáles son esos métodos gráficos. El método del paralelogramo, ¿verdad? En donde usted, pues, traza los dos vectores desde el mismo punto y luego traza los vectores paralelos a estos para formar un paralelogramo. Y la diagonal que resulta, que parte desde el origen y va hasta el vértice opuesto, es la resultante. Y el otro método, pues, el método del triangular, ¿verdad? O del polígono. Usted le dice, pone punta, cola, punta, cola, punta, cola, hasta terminar con todos los vectores. Y luego termina poniendo la punta del primero, con la cola del primero, con la punta del último. Y ese sería el vector resultante. Entonces, cualquiera pudo haber dicho, mire, quiere decir que en la pregunta número 1, el literal C parece una buena opción. Porque yo tengo aquí, pareciera que estoy sumando, ¿verdad? Tengo este vector y aquí trazo el vector resultante. Pero da la casualidad que no es así, que este método estaría incorrecto. Para que esté correcto, lo que tendría que estar pasando es que esta cola del vector, este origen del vector, tendría que estar en la punta del otro. Y ahí sí, ¿verdad? Al unir el vector que me resulte de esa gráfica, ya sería la respuesta de la sumatoria. Pero este gráfico, así como está, por tener ambos vectores, el origen en el mismo punto, no sería este método. Entonces, dado que estamos utilizando en todos, miren, los dos vectores están saliendo desde el mismo punto, desde el origen. Entonces, quiere decir que están ocupando el método de rectángulo. Entonces, aunque no se mire aquí, lo que está sucediendo es que estoy trazando aquí una paralela a esta, y aquí estoy trazando una paralela a esta,
Y el vector resultante va a ser la diagonal de este paralelogramo. Y justo el literal B sería la respuesta correcta de la pregunta número 1. ¿Tienen alguna consulta? Mire, el literal D se parece, señor. Ajá, pero el detalle está de que si usted observa, ¿verdad? El vector resultante es muy corto. Es muy corto, no alcanza a llegar a la punta que se opone a esta, a este vértice, el vértice opuesto, no alcanza a llegar. Bueno, pregunta número 2. Aquí me dicen que cuál es el proceso correcto para efectuar el producto de los números complejos. Esta pregunta casi todos la tienen correcta. Y pues solamente se trata de hacer la multiplicación aplicando la propiedad distributiva. 2 por menos 3, 2 por más 5i, 3i por menos 3 y 3i por 5i. En todos han aplicado lo mismo. En este no, eso está incorrecto desde entrada aquí también. Cualquiera de esas dos podría ser, pero luego me dicen 2 por menos 3 menos 6 y 2 por 5 10i. Y aquí ya me dan de una sola vez la sumatoria. Y la diferencia entre esta y esta es que aquí me está diciendo que i cuadrado equivale a menos 1. Aquí me está diciendo que i cuadrado equivale a 1. Y lo correcto es lo que está en el literal A. Y es como tener la raíz de menos 1. Entonces, i al cuadrado sería como tener la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1. Y eso me queda menos 1. Entonces, correcto sería literal A. La mayoría, pues, ese lo tienen bien. En el número 3, tenemos los vectores en la cuadrícula y me preguntan que cuál es la gráfica que representa la resta. Quien está cambiando de dirección tiene que ser el vector B, porque ese es al que se le ha aplicado el signo menos. Entonces, el vector A sigue en su dirección y el vector B, si va hacia la izquierda, pues ahora va a ir hacia la derecha. Entonces, nosotros tenemos que mantener el vector A. El vector A está aquí. El vector A está aquí. Y el vector A está aquí. Vale. En este no, en este está incorrecto. Ahora, el vector B tiene que ir a la derecha porque es opuesto. Va a la derecha y aquí no. Entonces nos quedamos con cualquiera de estas dos, B o C. Pero ahora lo que tenemos que ver es los métodos que los estén aplicando correctamente. Si estamos hablando que los dos vectores, su origen está en el mismo punto, pues entonces estamos hablando del método del paralelogramo. Y no es eso lo que han hecho aquí, ¿verdad? En cambio en este tengo cola, punta. Ah, entonces sí. La resultante va a ser el vector que una a la cola del primero y a la punta del último. Entonces, aquí tendría el vector resultante. Y esta sería la respuesta de la operación correspondiente literal al número 3. Literal C. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí pasó que tuvieron algunas confusiones. La mayoría dijo que era C o D. C o D, o sea, cualquiera de estas dos. ¿En qué se confundieron? Se confundieron. Aquí veamos. Este va hacia allá. Ah, que no hicieron el cambio del vector B. Para que sea menos B, tiene que ir a la derecha. Veamos el número 4. Me están preguntando por las raíces de los polinomios, del polinomio que está en pantalla. Las raíces son los números que me hacen cero la expresión. Entonces, yo ando buscando qué números me hacen cero esto. Y para eso, pues, podría ser conveniente utilizar división sintética o factorizar si fuera posible. Entonces, aquí si yo factorizo, factor común de estos dos es x cuadrado, me queda x menos 1. Factor común de estos dos es 25, me queda x menos 1. O sea que factorizando por factor común, por agrupación de términos, sería posible. Entonces, x menos 1 se convierte en uno de los factores y luego en el otro paréntesis me quedaría
x cuadrado más 25. Y x cuadrado más 25, pues, un binomio, si tengo una diferencia de cuadrados, pues puedo factorizar. Pero una suma de cuadrados no, entonces eso me indica que voy a ir teniendo números imaginarios. Entonces ya encontré que una de las raíces va a ser 1, porque el factor x menos 1 se hace 0 cuando x vale 1. Y el x cuadrado más 25, quiero saber cuándo se hace 0. Tengo una ecuación cuadrática y eso me va a quedar en más o menos 5y. Quiere decir que la respuesta correcta para el número 4 es literal C, que es esta de aquí. Y pues el 67% de ustedes lo tienen correcto. En el número 5, me está pidiendo que realice el producto de estos dos números imaginarios. Entonces, lo que tendría que hacer es aplicar la propiedad distributiva y luego sumar términos semejantes. La respuesta correcta es el literal A. Literal A. Y a pesar que es muy parecida al ejercicio número 2, en el cual la mayoría lo tiene correcto, aquí solamente el 50% lo tiene correcto. ¿Preguntas hasta el momento? Vale, esa sería la parte de vectores, la parte de números complejos, y a continuación viene la parte de estadística. Y en la parte de estadística, pues tal vez hay que leer un poco más o hay que interpretar un poco más. Y dice, se realizó una encuesta sobre el tiempo en minutos que dedican 10 jóvenes a diario en conectarse a dispositivos móviles. O sea, estamos hablando de 10 jóvenes. Y del tiempo que dedican para conectarse los dispositivos. Y me dan que el primer joven, y lo han ordenado del menor al mayor, tiene 30 minutos. El segundo joven 41 minutos, el tercer joven 45 y así sucesivamente hasta llegar a 130. Dice, ¿cuál es la cantidad máxima de tiempo y minutos que invierte en conexiones el 25% de los jóvenes que menos se conecta? O sea, me están hablando de las personas que están a la izquierda. Si tengo 10 personas, cada una de las personas vale un 10%. Porque 10% por 10 me da el 100%. Mis 10 personas son el 100%, cada una vale el 10%. Si me están hablando del 25% de los que menos se conectan, pues estamos hablando de que el 25% cae en la tercera persona, puesto que va a caer ahí, en ella. No puede caer en la segunda porque tendría 20. Y si cae en la tercera, pues eso sería el 30%. Pero dice, ¿cuál es la cantidad máxima de tiempo en minutos que invierte en conexiones? El 25% de los jóvenes que menos se conectan. Entonces, el máximo de tiempo es justo el sujeto número 3. El sujeto número 3, que está dentro del 25%, el sujeto número 3 va del 21% hasta el 30%. Entonces, como el 25% se encuentra en ese rango, quiere decir que los 45 minutos que él se tarda sería el máximo de tiempo. Y por ende, el número 6, la pregunta número 6 sería el literal A. ¿Preguntas sobre esa situación? Vale. Luego la número 7. La número 7 tendría que ser una pregunta sumamente fácil. Y a pesar de ello, hay algunos errores. Veamos en qué es la equivocación. Me están hablando de cuál es la clasificación de las variables. Me están dando un formulario y en el formulario aparece que tengo que llenar municipio de residencia y expectativa de sueldo. Cuando yo escribo municipio de residencia, digo, en Mexicanos, en Soyapango, en San Salvador, ¿sí? Es cualitativo. Las cualitativas, las variables cualitativas, se pueden clasificar en nominal y en ordinal.
Las ordinales son las que se pueden ordenar, jerarquizar. Pero si yo digo, vivo en Soyapango, vivo en Apopa, vivo en donde yo viva, pues no tiene una jerarquía. Por ende, municipio de residencia sería cualitativo nominal. Cualitativo nominal, porque no me permite ordenarlo para que sea ordinal. Y cuando yo digo expectativa de sueldo, pues yo puedo tener una expectativa de ganar $500, pero yo podría tener una expectativa de 503.50 centavos de dólar, o yo podría tener una expectativa de 503.72 centavos de dólar, y así yo podría tener en un intervalo una cantidad infinita de casos o de respuestas que podrían ser la expectativa de mi salario. Entonces, como es salario, eso es dinero, es algo numérico, es cuantitativo. Como no es algo específico, sino que puede tomar cualquier valor en un intervalo, entonces eso es continuo. Por ende, la respuesta correcta sería literal A. Para el número 8, me dice, un grupo de alumnos registran la cantidad de dinero que ahorraron durante un mes, como se muestra en la siguiente tabla, y me da que dos alumnos ahorraron desde $0 hasta $2. De 2 a 4, de 4 a 6 y así sucesivamente. Cuando se repite, ¿verdad? Aquí termina en 2 y empieza en 2, ese valor va abierto en un intervalo, va cerrado en el siguiente. Abierto en un intervalo, cerrado en el siguiente. O sea que aquí el 2 no lo tomo, pero aquí sí. Aquí el 4 no lo tomo, pero aquí sí. Son mis límites, ¿verdad? Entonces, la pregunta número 8 me está diciendo que, cuál es la cantidad promedio por estudiante que se ahorró en ese mes. La cantidad promedio que se ahorró en ese mes. Yo tendría, dado que tengo una tabla y tengo intervalos de clase, que sacar primero el punto medio de cada intervalo. El punto medio aquí sería 1, aquí sería 3, 5, 7, 9, 11. Y esos valores que son mi punto medio, que los podría poner aquí a la parte de la tablita, tendría que irlos multiplicando. 1 por 2, 2. 3 por 5, 15. 5 por 7, 35. 7 por 5, 35. 9 por 11, 99. 11 por 6, 66. Sumar todas esas multiplicaciones y luego dividir entre 36 porque es el total de los datos. El resultado que obtiene es el literal B, 7. Aquí la mayoría lo que hizo fue, obtuvo la respuesta A, ¿sí? Hubo un mayor porcentaje de personas que obtuvieron la respuesta A que la respuesta B, que es la correcta. Veamos por qué les dio el número 6. Yo me puse ahí a querer interpretar qué es lo que hicieron y obtuve veamos de dónde obtuvieron el número 6. Cuando usted hace la sumatoria de esto, le da 36, ¿verdad? Y cuando usted observa cuántas clases tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que hicieron fue dividir, a lo mejor, ¿verdad? Porque estamos suponiendo qué fue lo que sucedió y por qué se equivocaron y les dio literal A. Lo que hicieron fue dividir esta sumatoria que le da 36 entre las 6 clases. Y eso les dio 6. Pero en realidad eso no es la cantidad de dinero, ¿verdad? Son personas. Son clases. Entonces, la forma correcta de sacar el promedio es primero identificar el punto medio y luego multiplicar la frecuencia por el punto medio. Sumar todas las multiplicaciones y dividir entre el total de datos. Y eso da la respuesta de literal B. ¿Preguntas hasta el momento?
Vale. Luego me están hablando en la pregunta número 9 sobre cuartiles. Estos son medidas de posición. Es como que yo ordene a los sujetos. Imagínense que usted tiene 100 sujetos y los está ordenando desde el sujeto 1 hasta el sujeto 100, del menor al mayor. Imagínense que estamos hablando de estaturas. Los está formando desde el más bajito, a medida va aumentando la altura hasta el más alto. Entonces, usted, como tiene 100 sujetos, en este caso, pues sería fácil decir que cada sujeto representa un percentil. Percentil es dividir el porcentaje total en 100 partes, ¿sí? O sea, que un percentil es la centésima parte. Estamos hablando de deciles, quiere decir que el total estoy dividiéndolo en 10 partes. O sea, que cada parte vale 10%, 10, 20, 30, 40, 50. En cambio, los percentiles, cada parte vale 1. 1, 2, 3, hasta llegar a 99. Y los cuartiles es dividir el 100% en 4 partes. Quiere decir que cada cuartil vale 25%. Entonces, aquí me están hablando de cuartiles. Y dice, a partir de los datos obtenidos en una encuesta a un grupo de jóvenes sobre la cantidad de horas que usan el teléfono celular, se presentan los valores de los cuartiles en el siguiente diagrama. Y aquí aparecen desde el 0. Aquí dice que el cuartil 1, que me está diciendo que es el 25%, equivale a 2. El 50%, que es el cuartil 2, equivale a 4. El cuartil 3, que es el 75%, equivale a 8. Y el cuartil, pues ya no hay, ¿sí? Solamente hay 3 cuartiles, que el 100% equivale a 12 horas del día. Horas al día. Entonces, si aquí uno comprendiera qué significan los cuartiles, pero con el dibujito que me están dando, hace referencia a los porcentajes. Entonces, dice que a partir de lo anterior, yo tengo que ver qué afirmaciones son correctas y pues ver cuál no, ¿verdad? Una que es correcta. Entonces, dice, aproximadamente un 75% de los jóvenes encuestados usan el celular entre 12 horas al día, entre 2 y 12 horas al día, aquí hay un 25, 50, hay un 75%. Sí, es correcto. Aproximadamente un 75% de los jóvenes encuestados usa el celular entre 8 y 12 horas al día, entre 8 y 12 horas al día. En este espacio de tiempo solamente hay un 25%, o sea que literalmente no es correcto. Aproximadamente un 25% de los jóvenes encuestados usan el celular entre 0 y 8 horas. Entre 0 y 8 horas aparece 25, 50, 75%. O sea que este porcentaje no es correcto. Aproximadamente un 50% de los jóvenes encuestados usan el celular entre 4 y 8 horas. Entre 4 y 8 horas, en este intervalo solamente hay un 25%. O sea que la correcta es el literal A. Es la única que es cierta. Literal número 10. En el número 10 me dice que las calificaciones de un grupo de estudiantes se presentan en la siguiente tabla. Y aquí están las calificaciones. Van, me dan intervalos de clase, ¿sí? Aquí iría abierto el 6.6, aquí iría cerrado. Y aquí tengo la cantidad de estudiantes. En total son 23 estudiantes. ¿Qué calificación está por encima del 50% de los estudiantes? Aquí tendría que sacar primero, como me está hablando del 50%, podría sacar el percentil 50, el decil 5, el cuartil 2 o la mediana. Cualquiera de esas me daría el 50%, el número que está justo a la mitad. Dado que eso está ordenado, pues el 50% de 23, la mitad de 23, si usted divide 23 entre 2, eso le va a dar 11.5, pues aquí tiene que sacar la frecuencia acumulada, aquí tendría 7, 7 más 4, eso me va a dar 11,
y yo quiero 11.5, entonces me tendría que ir al tercer intervalo de clase. El tercer intervalo de clase contendría el 11.5 que yo necesito. O sea que, ¿qué calificación está por encima del 50% de los estudiantes? No puede ser ni literal A ni literal B. Podría ser literal C, literal D está muy alejado, ya que si usted observa, 11 teníamos de frecuencia acumulada en el intervalo 2. Si yo le sumo 5, voy a llegar al número 16. Y mi número que está a la mitad es 11.5, porque es la mitad de 23. Está más cerca de este intervalo que de este intervalo. Entonces, 7.8 considero que se alejaría mucho de la respuesta de lo que me están preguntando. Ahora bien, ¿cómo hago yo para determinar la respuesta? Pues aquí podría ocupar fórmulas. Si yo ocupo fórmulas de la mediana, del cuartil 2, del decil 5, del percentil 50, pues podría determinar el valor exacto. Pero al parecer no han calculado un valor exacto, sino que simple y sencillamente han sacado el punto medio de este intervalo. Si usted suma 7.8 más 7.2 y lo divide entre 2, eso le da 7.5. Entonces, se han basado en el punto medio de este intervalo, que es donde cae la mediana, donde cae el percentil 50, donde cae el decil 5, ahí han caído, entonces han sacado el punto medio y han tomado como que ese es una calificación que está por encima del 50% de los estudiantes. O sea que literal C sería la respuesta correcta. ¿Preguntas de este ejercicio? Vale, veamos las siguientes preguntas. Estas ya eran para poder complementar. Entonces dice, en la siguiente tabla se presenta el registro del salario de los empleados de una fábrica. Tengo el salario que está por intervalos de clase, dado que es una variable cuantitativa continua. Y aquí me dice la frecuencia de cada una de las clases. Entonces me pregunta, ¿qué tipo de variable estadística representa el salario de los empleados? Lo acabamos de mencionar. Es una variable cuantitativa continua. ¿Cuál es el salario promedio de los empleados de la fábrica? Lo que tendría que hacer es sacar el punto medio, multiplicar la frecuencia por el punto medio, sumar todas esas multiplicaciones y dividir entre 60. Va. Hagámoslo en este momento. Agarre su calculadora, determine cuál es el punto medio de cada uno de estos intervalos, luego multiplica por la frecuencia, hace la sumatoria, divide entre 60. Y luego me dice, por medio del chat, ¿cuánto es que le da el promedio del salario de los empleados de la fábrica? 2 minutos para hacerlo, por favor.
Vaya, en el chat, Silvano nos dice que a él le da $443.33, ¿verdad? Y estaría correcta su respuesta. Eso es lo que me da a mí en la parte del salario promedio. Luego el literal C dice, ¿cuál es el valor del salario asociado a la mediana? Entonces, para la mediana yo tengo que venir y decir, bueno, de estos 60 datos, la mediana, cuando yo los ordene, ya están ordenados desde el $300 hasta $600, solamente que aquí están agrupados, en vez de ir uno por uno, los tengo agrupados. Entonces, de estos 60 datos que ya están ordenados, tengo que irme a la mitad. O sea, estamos hablando en el dato 30. El dato 30 se va a ubicar, al dividir 60 entre 2, me da 30. Si saco la frecuencia acumulada, en la primera clase voy a tener 8, en la segunda voy a tener 8 más 10, o sea, 18, en la siguiente voy a tener 18 más 13, o sea, 31. Ah, entonces, en esta clase que tengo acumulado 31, ahí está contenido el número 30, que es lo que yo estoy buscando como mediana. Entonces, yo podría ocupar la fórmula de la mediana o simple y sencillamente sacar el punto medio de estos dos. Entre 400 y 450, pues la mitad estaría en 425. Y esa podría ser una respuesta que me respalde a mí la mediana de este salario. La mediana de esta distribución. Ahora bien, si yo lo saco de manera más exacta, si ustedes se fijaron, aquí tenía que llegaba la frecuencia acumulada hasta 31 y mi mediana está en 30, o sea que está muy cercana al límite. Quiere decir que el límite superior me puede estar direccionando mucho mejor el monto o el valor de la mediana. Al aplicar la fórmula de la mediana, obtendríamos el número 446.15, que dista bastante de 425. Entonces, el valor más exacto es 446.15, al sacarlo a través de la fórmula de la mediana. Pero otra forma en la que se acepta, ¿verdad?, el cálculo de la mediana es a partir del punto medio. Entonces, mire, ¿cómo yo voy a saber cuál de las dos voy a ocupar? Pues si es una respuesta abierta, cualquiera de las dos sería aceptada. Pero si es de opción múltiple, usted tendría que ver si es el punto medio, pues en primera instancia, o si es la aplicación de la fórmula. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Más adelante vamos a ir recordando cuáles son estas fórmulas, pero por el momento pues les voy a enseñar la fórmula de la mediana para que la tengan por ahí, ¿verdad? Esa era la última pregunta de la prueba diagnóstica. Entonces voy a parar de compartirles la parte de la prueba, porque ahí terminaba. Y para que ustedes lo tengan ahí, vamos a
ver la fórmula de la mediana. Esta misma fórmula me puede servir a mí para poder identificar lo de los cuartiles, los deciles, los percentiles. Ya les voy a explicar cómo. Se las comparto a continuación. En la fórmula de la mediana, para poder calcular la fórmula de la mediana, usted primero tiene que ubicar el intervalo de clase donde está contenida la mediana, que es lo que hicimos, ¿verdad? El número 60 lo dividimos entre 2, nos dio 30. Luego fuimos a sacando la frecuencia acumulada y vimos que el número 30 estaba contenido en el intervalo que tenía frecuencia acumulada hasta el número 31. 30 está contenido en 31. Entonces, nos basamos en ese intervalo de clase. Para ese intervalo de clase, usted iba a agarrar límite inferior que estaba en esa clase, límite inferior. Luego le iba a sumar, este n sobre 2 es justo el total de los datos dividido entre 2, porque la mediana me está dividiendo en dos partes, se está ubicando justo a la mitad. Entonces, quiere decir de que los 60 datos los dividimos entre 2 y eso me dio 30. Luego le resto la frecuencia acumulada anterior. Entonces, la frecuencia acumulada que yo tenía en el intervalo anterior es la que le voy a restar aquí. Y luego voy a dividir entre la frecuencia de esa clase. La frecuencia de esa clase. Multiplicado por el ancho de clase. El ancho de clase usted lo saca al límite superior, le resta el límite inferior. Va. Le puede tomar una captura de pantalla a la fórmula, o la puede escribir como usted guste. Les voy a proyectar cuál era el ejercicio para que usted trate de aplicar la fórmula de la mediana y vea que le da un dato muy cercano al límite superior. ¿Ya? Vale. Ahí están los datos. Frecuencia acumulada sería 8, 18 y aquí me quedó en 31. Que me voy a ubicar en esta línea porque aquí está la mediana. Porque 31, que es la frecuencia acumulada, contiene 30, que lo sacamos de dividir este 60 entre 2. Entonces, mi límite inferior va a ser 400. Y a este 400 le voy a sumar, en la fórmula aparece ahí que yo tengo que sumarle n sobre 2, y eso me da 30. Y le tengo que restar a eso la frecuencia acumulada anterior, que sería justo lo que tendría aquí, que sería 18. Y tendría que dividir entre la frecuencia de esa clase, que sería 13. Ahora, eso lo voy a multiplicar por el ancho de clase, que sería de 50. Porque 450 menos 400, el ancho de esas clases son de $50. Se multiplica por 50. Y así obtiene, ¿qué valor? Veamos quién lo escribe ahí en el chat. ¿Qué valor obtiene al aplicar la fórmula de la mediana? Límite inferior, 400. Le va a sumar n sobre 2 es 30. Le va a restar la frecuencia acumulada anterior, que es 18. Lo va a dividir entre la frecuencia de esta clase, que es 13. Y luego lo va a multiplicar por 50, que es el ancho de clase. Primero hace la parte de la multiplicación, ¿sí? la parte de la fracción, el numerador, la división, la multiplicación, y por último suma con el límite inferior. Veamos. ¿Cuánto les da?
FI es la frecuencia de esa clase. La frecuencia absoluta de la clase donde ha caído la mediana. En este caso sería TC. Alguien ya hizo el cálculo, pues lo puede escribir ahí en el chat, ¿verdad? Para saber cuánto les da. A es el ancho de la clase. Es cuando al límite superior le restas el límite inferior. En este caso, el ancho de las clases es de $50, porque vos vas de 400 a 450, de 450 a 500, de 500 a 550. Vas aumentando $50 al límite inferior. Entonces, A es el ancho de la clase, que en este caso serían $50. Le aparece 449. A 30 le restaste los 18, ¿verdad? Eso lo dividiste entre 13. Eso lo multiplicaste por 50 y le sumaste a 400. Ese valor. A mí me da 446.15. 446.15. Revisate. Tuviste que haber hecho 60. Primero, 60 entre 2. Te da 30. A ese 30 le tuviste que haber restado los 18, que era la frecuencia acumulada anterior. Ese número que te da, lo tenés que dividir entre 13, que es la frecuencia de esa clase. El número que te da, lo tenés que multiplicar por 50, que es el ancho de la clase. Y el número que te da, lo tenés que sumar con 400, que es el límite inferior. Y da $446.15. Bueno. ¿Preguntas? ¿Un momento? Como lo habíamos mencionado anteriormente, el examen de periodo viene hasta lo que vimos la semana antes de vacaciones. Lo que vamos a ver en este momento ya es parte del periodo número 4. Es muy importante que lo retroalimentemos. Este es un tema que se ve en primer año de bachillerato, que lo vimos y lo evaluamos en una prueba diagnóstica y nos dimos cuenta de que hay que retroalimentarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar primero las razones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas son el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. Y estas solamente se pueden aplicar en triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, o sea, si es oblicuángulo, los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos. Entonces allá aplicamos algo que se llama la ley del seno y la ley del coseno. Pero cuando el triángulo es rectángulo, aplicamos las razones trigonométricas.
aplicamos las razones trigonométricas. Entonces, para poder acordarnos de las razones trigonométricas, nosotros tenemos una palabra mágica, ¿verdad? Y esta palabra mágica la escribimos así, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Entonces, en pantalla, les voy a mostrar, pues, para empezar, nuestro contenido socioemocional. ¿Qué dice? Una buena forma de superar el estrés es ayudando a otros a superar el suyo. Y ustedes, ¿cómo tú superas el estrés? Todos nos podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tú superas el estrés? Pues algunos lo superan escuchando música, otros lo superan pues leyendo, otros viendo series, otros durmiendo, otros descansando. Algunos hacen respiración, ¿verdad? Ejercicios de respiración que ayudan muchos a superar el estrés. Organizarse y priorizar también es un método muy importante para poder controlar ese estrés. Entonces, ¿cómo superas tú el estrés? Piénsalo un momento. Y ahora, para poder controlar este estrés, puedes programarte en familia una jornada de relajación, ¿verdad? Para todos. Hacer algo que a todos les guste y compartir un tiempo en familia. Bueno, entonces estábamos hablando de la palabra mágica de las razones trigonométricas. SOHCAHTOA. Seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa, y la tangente es opuesto entre adyacente. Y esta es la palabra mágica que no se nos debe de olvidar. Es importante que en el triángulo rectángulo yo ubique cuál es el ángulo agudo al que estoy haciendo referencia. Yo sé que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El lado que se opone a ese ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, yo podría estar hablando de este ángulo agudo o de este otro ángulo agudo. Dependiendo de cuál sea el ángulo agudo del que yo voy a hablar, hemos puesto este X. Entonces, el que está enfrente sería el cateto opuesto. Y el que está a la par sería el cateto adyacente. Y entonces, aquí yo me acuerdo de la palabra mágica SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Seno es opuesto entre hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Y tangente es opuesto entre adyacente. Conociendo esto, entonces ahora nos vamos a referir o vamos a dedicar a resolver problemas de aplicación. Y les voy a ir pidiendo que ustedes vayan, por favor, en su cuaderno haciendo los ejercicios que les voy a ir mostrando. Sí, yo les voy a ir poniendo algunos ejercicios y les voy a ir preguntando y en ese mismo momento pues voy a irles pasando asistencia. Entonces, el problema número uno aparece ya en pantalla. Para poder resolver el problema es importante, número uno, que leamos el problema las veces que sea necesario. Número dos, que hagamos un dibujo que nos permita poder visualizar la situación. Número tres, identificar la razón trigonométrica que está relacionada con el dato que me están dando y el dato que me están pidiendo. Y pues número cuatro, puedo usar la calculadora para poder determinar esa razón, despejar y resolver. ¿Sí? Entonces, vamos a tomarnos dos minutitos para poder seguir los pasos. Leer, hacer un dibujo, tratar de plantear la razón trigonométrica correspondiente y resolver el problema. Y yo luego les pregunto.
Vaya, por ahí en el chat tenemos una posible respuesta. Veamos si es cierto. Dice, un patinador hará una pirueta sobre una rampa cuyo largo es de 2 metros. La altura de la rampa es de 1 metro. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Entonces, es importante que yo haga un dibujo. Y en el dibujo, pues, yo tengo que notar aquí, ¿verdad? Que la altura dice de 1 metro, el largo es de 2 metros, aquí tengo un ángulo de 90 grados, y el ángulo de inclinación de la rampa, pues, será este, ¿verdad? El que está con la horizontal del piso. Entonces, tengo que pensar, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona a mí? El lado opuesto con el lado adyacente. Pues la tangente. Entonces vamos a plantear que la tangente del ángulo es igual a 1 sobre 2. Y para poder encontrar el valor de teta, yo voy a tener que ocupar la tangente inversa. Y me va a quedar que teta es igual a la tangente inversa de este valor. Y esto es lo que voy a introducir en la calculadora. Entonces lo que yo voy a obtener aquí es un ángulo. ¿Sí? Es un ángulo. Por ahí nos aparecía, decían que era 26.56. Tendría que ver si son grados, ¿verdad? Entonces veamos si es cierto. Pues ahí aparece que la tangente inversa de eso era 26.57 grados, aproximadamente, ¿verdad? Estamos bien, entonces. Ese es el valor del ángulo de la inclinación de la rampa. Ejemplo número 2. Vamos a hacer el ejemplo número 2, lo mismo. Leemos, hacemos un dibujo que nos determine más o menos cómo está la situación, que nos ayude a orientarnos. Determinamos luego la razón trigonométrica que corresponde al problema y luego resolvemos.
Vaya, por ahí tenemos ya una respuesta en el chat. Veamos si nos da eso. Ahí les brindamos el dibujo, el problema, ¿verdad? Para que se les fuera más fácil, pero de igual manera les di un tiempo para que ustedes fueran pensando y que les quedara así el dibujo. Entonces, si me están preguntando por la distancia que hay desde el primer guardabosques, o sea, me están preguntando por esta longitud, o sea, el lado opuesto entre el adyacente va a ser la tangente. Yo voy a ocupar la tangente de 28, va a ser igual a x entre 7. Despejo la variable, este 7 pasa a multiplicar y usted le pone en su calculadora 7 por la tangente de 28 grados. Es importante que se fije que su calculadora esté en grados, ¿sí? Para eso tiene que aparecerle una D. Y la respuesta es 3.72 millas, que es lo que nos decían allí en el chat, Nicole, ¿verdad? Muy bien, gracias. Esa sería la respuesta. Recordemos lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Siempre a partir de la horizontal, el ángulo a partir de la horizontal sube, ese es un ángulo de elevación. Y si a partir de la horizontal el ángulo baja, ese es un ángulo de depresión. Entonces, yo siempre tengo un observador y siempre tengo una horizontal. ¿Sí? Aquí hay una horizontal que sale desde mi visión, una línea horizontal, y a partir de esa horizontal sube, es de elevación, o a partir de esa horizontal baja, es de depresión. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Lo mismo, vamos a leer, vamos a hacer un dibujo, luego planteamos la razón trigonométrica correspondiente, resolvemos. Y espero yo la respuesta en el chat. Veamos si ya alguien lo tiene por ahí. El dibujo les tuvo que haber quedado así, ¿verdad?
Un chico se ubica a 5 metros de la base de su casa, observa la parte superior de su casa con un ángulo de elevación de 60 grados. ¿Cuál es la altura de la casa? ¿Cuál es la distancia del chico a la parte superior de la casa? O sea, que aquí me están preguntando tanto por la altura, que es Y, o por la distancia, que en este caso es la hipotenusa, que es D. Es importante destacar el hecho de que dice que un ángulo de elevación, pero no me dice altura del chico, por ende vamos a suponer que lo está tomando desde el piso, ¿verdad? ¿Alguien ya tiene por ahí la respuesta de cuánto le dio? Vaya, por ahí tienen 8.66 la altura de la casa. Veamos si eso nos da. Razón trigonométrica que relaciona opuesto entre adyacente, porque es lo que me están pidiendo y es lo que me están dando, la tangente. Este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces yo tendría que la tangente de 60 o la saca con su calculadora o como es un ángulo notable, también lo puede sacar con los triángulos notables. Entonces aquí tengo el triángulo notable que dibujamos, ¿verdad? 60, 30 y la tangente de 60 es la raíz de 3 sobre 1, o sea, la raíz de 3. El 5 pasa a multiplicar, o sea, que me queda 5 raíz de 3. De manera más exacta, la raíz de 3 sería un valor más específico, ¿verdad? Que poner el decimal. Pero no sé ahí, Mario, a usted le había dado. Multiplicado por 5. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Es equivalente el valor que usted tiene, 8.66 metros de altura, y el valor exacto sería ocupando las raíces, que sería 5 raíz de 3 metros, pero las dos respuestas son válidas. Y la otra pregunta que me están haciendo es la distancia D, o sea, el valor que hay en la hipotenusa. Adyacente, hipotenusa, pues va a ser el coseno. Y el coseno de 60 lo puedo sacar con el triángulo notable, adyacente entre hipotenusa es un medio. Entonces, en vez de escribir coseno de 60, yo pongo un medio, despejo, ¿verdad? Esta D pasa a multiplicar, este 2 pasa a multiplicar, y me queda que D vale 10 metros, que es lo que les había dado para el otro valor, ¿verdad? Para el, en el chat ya habían comentado que eso. No se les olvide escribir siempre las unidades, son importantes. Bueno, veamos el ejemplo número 4. Aquí le están dando el problema, le están dando el dibujo y pues por ahí aparece ya parte de la respuesta. Veamos cómo lo resolvemos. Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático, que está a una altura aproximada de 475 metros del suelo, a una distancia de 850 metros de la granja. Entonces, aquí me aparece que la altura es esta y que la distancia desde el globo a la granja son de 850. O sea, yo aquí he trazado una perpendicular, que es la altura, que también va a ser el mismo valor que esta línea, ¿verdad? Porque están a la misma altura. ¿Sí? Si lo dibujo aquí, pues también va a ser 475 metros. Y entonces me preguntan cuánto mide el ángulo si la línea apunta horizontal, entonces es un ángulo de depresión. Y sería el lado opuesto, y me dan la hipotenusa, voy a ocupar el seno. El seno del ángulo es igual a 475 entre 850 y pues para poder despejar saco seno inverso y me da este ángulo que está aquí, 33.97 grados. Y pues veamos ahí el ejemplo número 5 y vamos a tener 2 minutos para poder resolver.
Veamos si alguien ya lo tiene por ahí. Dice que una mujer está de pie en una colina, observa una asta bandera que ella sabe que es de 60 pies de alto. O sea, toda la bandera es de 60 pies. El ángulo de depresión a la parte inferior del poste es de 14 grados. Entonces yo veo hacia abajo 14. Y luego dice que el ángulo de elevación de la parte superior es 18. Y aquí nos aparece, ¿verdad? Entonces esta distancia es X, en la que me está preguntando, y es un lado compartido en estos dos triángulos. Pero entonces hay un detalle aquí en este ejercicio. Toda la bandera mide, toda el asta mide 60 pies. Pero si yo quisiera, por ejemplo, determinar hasta dónde llega esta horizontal, no lo sabría. Desde el piso hasta esta horizontal, pues tendría que ocupar otra variable. Podría ocupar la variable Y. Y esta horizontal hacia arriba, pues sería lo que le sobra a 60. Sería 60 menos Y. Entonces yo tendría que tener este dibujo. Sí. Basado en este dibujo, este segmento vale Y, este vale 60 menos Y. Ahora sí tengo que plantear. Tengo dos triángulos, tengo dos incógnitas, puedo plantear dos ecuaciones y resolver ese sistema. Intentémoslo. Vale. Veamos cómo les quedó. En la primera ecuación tendrían que tener tangente de 18 es igual a opuesto entre adyacente. Y pues al despejar esto me quedaría la tangente de 18 pasa a restar y esta y pasa a restar, a sumar. He despejado a Y, entonces planteo la otra ecuación y la tangente de 14 es opuesto entre adyacente, y pues también puedo despejar a Y. Y ahora puedo aplicar el método de igualación. Esto equivale a tener a esto, y pues ya solo tengo una incógnita y paso todo lo que tiene la incógnita a un solo lado, saco factor común de la incógnita y esto lo puedo pasar a dividir. Al meter esto en la calculadora, si usted lo introduce, pues le da 104.48 pies, que es lo que le interesaba conocer, el valor de X. En este caso, pues no necesito encontrar el valor de Y, dado que lo que me está preguntando es por el valor de X. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, si no, pues damos por finalizada la clase de este día.